Y en nuestra sección La Gente Opina, le preguntamos a algunos ciudadanos sus percepciones sobre la iniciativa que permitiría que las personas entre los 18 y los 28 años pudieran hacer uso de las cesantías y destinar hasta el 50% para la creación de pequeñas y medianas empresas. Actualmente, las cesantías de cada persona solo pueden ser utilizadas para vivienda y estudio. Sin embargo, a través de una iniciativa en el Congreso se propone que ahora los jóvenes puedan destinar hasta un 50% de sus ahorros para emprendimiento y creación de la pequeña y mediana empresa. Nos dimos a la tarea de salir y escuchar las opiniones y puntos de vista de lo que piensan los ciudadanos con respecto a esta propuesta. Aquí están sus reacciones. Me parece que es buena y mala al mismo tiempo. Buena por aquello de apoyar al, digamos, de 18 a 28 años a crear empresa. Pero entonces, ¿dónde queda el adulto mayor? Aquellas personas que han ahorrado durante su tiempo de trabajo y pues son personas que ya no van a poder sacar sus cesantías. Yo pienso que deberían retirarse el 100% o digamos una totalidad del 80%. Estoy de acuerdo con el 50% que le están dando a la juventud, porque con eso ellos pueden adquirir una microempresa, y el otro 50% para un futuro, que es su vivienda. El Congreso debería apoyarles en ese sentido. Es importante esa ley de transformación, que uno pueda retirar el 50% para crear una microempresa. El Congreso de la República debería mirar eso, porque es necesario que las personas que de aquí a mañana quedan sin empleo pueden crear su empresa o microempresa a futuro. A mí me parece que la ley es buena, porque le da cobertura más al trabajador, porque el que no tiene la formación de tener unos recursos propios y en el momento que le den el 50%, me parece que es una buena viabilidad para que la persona comience a generar ingresos, y ese es bien para la familia. A mí me parece, estoy de acuerdo con esa ley. Estoy de acuerdo que aprueben la ley para que se pueda retirar una parte de las cesantías para los jóvenes, para que lleven a cabo una microempresa y puedan salir adelante con ello y no se pierda lo que han ahorrado con su trabajo. La ley es buena si yo me retiro de la empresa para montar mi propia empresa. Si sigo trabajando en la empresa, no me parece buena, porque es una plata que la voy a gastar en cualquier cosa. Considero que la ley de cesantías en cuanto al 50%, pues en el emprendimiento hay que ver cómo se aplica, porque realmente son los ahorros de un personaje que ha trabajado durante mucho tiempo, y creo que si va a retirar algo para invertirlo, debe tener como un plan de empresa o un plan de inversión, si va a retirar el 100%, que sería lo justo, pero pues como solamente retira el 50%, pues realmente no creo que estén como aplicando bien la norma. Y antes de despedirnos, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como @senadogovco. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más Casa de Leyes. Hasta pronto.